Sí, señores, bienvenido a un video más. Gracias por entrar. Juan La Fiera Soto lo hace de nuevo, señores. Línea tras otra para decidir el partido. Y Fernando Tatis Jr., gran palo por todo el right field. Te voy a presentar esta jugada de Manny Machado. Pero antes de, suscríbete, comparte, comenta, da like para seguir creciendo. Dale. Señores, ya Juan Soto se ha calentado en esta segunda mitad y es simplemente en el primer inning con King en la segunda base. Conectó una línea brutal por la segunda, por allá mismo, para remolcar la primera carrera de la noche. Señores, Juan Soto imparable con el bate y se ha renovado. La Fiera está candente otra vez y es línea tras otra, o si no la saca. Increíble, remolcada por la guagua. Juan La Fiera Soto, damas y caballeros, la primera para los San Diego Padres. Señores, pero no quedemos aquí. Y Fernando Tatis Jr. en el quinto inning, San Diego ganando 2-0 a los Rangers de Texas. Señores, un equipazo. Le dejan un lanzamiento afuera, 89 millas por hora. Adivinen, Fernando Tatis se fue con ella por todo el right field, conectado. Magistral palo por Fernando. Señores, por todo el right field se fue Fernando Tatis Jr., que apúntale en un garrotazo más a este caballete. Fernando Tatis, la ofensiva de los dominicanos, está decidiendo los partidos de San Diego Dominican. Señores, pero díganme ustedes. Señores, en reiteradas ocasiones hemos hablado del guante de oro de Manny Machado. Este señor está haciendo de todo en la tercera base y tuvo que venir Tavera, señores, a conectar una línea ya de un pau. Pero adivinen, el ministro de la defensa a todo dar en la tercera base y lo sacó. Señores, espectacular lo que está haciendo Manny Machado. En cada partido está respondiendo con el bate. Simplemente en el mes de julio, señores, lleva 11 garrotazos, vuelas cercas, jorrones, como usted quiera llamarle. Y en la tercera base está imparable, señores. Guante de oro coming soon por Manny Machado. Magistral de jugada que está haciendo este caballete en la tercera. Pero antes de, oye, suscríbete, comparte y coméntame qué te parecieron estas entradas de estos caballos.